Sí, un saludo para nuestra audiencia y otra vez tenemos una exclusividad presente aquí en la sala del Imperio Mexica, el director general del Instituto Nacional de Antropología de México. Nos da muchísimo gusto, eh, lo escuchamos en el foro hablar de nuestra patria, del intercambio cultural Cuba-México. Uh -huh. Y yo creo que sin duda apenas estamos en la mitad de estas 34 ferias y es un acontecimiento cultural sin precedentes. Eh, me impresiona la participación de la comunidad y que más de 30.000 mexicanos hayan estado este domingo en el museo. ¿Es un propósito de su administración esta relación con la comunidad? Por supuesto que sí, la, la intención es que a través de estas ferias del libro de Antropología e Historia, en este caso la 34 cuarta fila, por sus siglas, eh, podamos eh, intensificar la comunicación entre las diversas regiones y culturas de México y, por supuesto, con eh, los países hermanos del mundo, y en este caso particular con Cuba. Nos hacía falta Cuba eh, como invitada de esta feria, ya la tenemos, y estamos de verdad muy contentos porque hay una inmensidad de vínculos históricos, geográficos, eh, gastronómicos, culturales, de toda índole, académicos también, eh, musicales, en fin, eh, di diversidad de vínculos que hermanan a Cuba con México y también como dos países que luchamos por la soberanía, que luchamos por un mundo de paz, que luchamos para que las diferentes naciones se pueden relacionar en condiciones de igualdad, en condiciones de hermandad, en condiciones de justicia y paz. Vemos un rol muy protagónico del Instituto Nacional de Antropología e Historia hoy en la vida sociopolítica. Un día lo vemos usted en Guzmán, otro día está aquí inaugurando y, y siempre el debate con todo rigor académico incluso sobre los trabajos alrededor del Tres Maya. Eh, yo, Quisiera insistirle en esa pregunta. ¿Es una propuesta de la actual dirección del instituto superar la visión académica y lograr que la academia participe de la vida sociopolítica del país? Bueno, nosotros este, como instituto tenemos cuatro grandes tareas sustantivas eh, que la ley nos establece y que la sociedad nos encomienda, que tienen que ver con la investigación, en primer término, pero también con la conservación y recuperación de nuestro patrimonio cultural, también con su difusión y disfrute social y también con la formación de profesionales de la antropología, la historia y las disciplinas relacionadas con el patrimonio cultural. Y en un proyecto integral, en un proyecto de desarrollo con justicia como pretende ser el tren Maya, por supuesto que Lina tiene que estar haciéndose cargo, en primer término, del de cuidado del patrimonio histórico y arqueológico que eh, de alguna manera está vinculado con la obra pública que el tren Maya implica, pero también con el mejoramiento, el fortalecimiento de los sitios de interés que el tren Maya va a dinamizar, ¿no? va a incentivar en términos de su visita, en términos de su atractivo cultural y turístico. Y entonces estamos muy... Este, metidos en esta tarea sin descuidar tampoco la tarea de la promoción cultural con las comunidades en el entorno. Y ahí trabajamos muy de cerca con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y eh, lo cierto es que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un apasionado de la historia, la arqueología y las culturas originarias de nuestro país. Él ha sido muy insistente en que... Independientemente de que la obra tiene tiempos muy acotados, tenemos que ir recuperando los materiales y la información arqueológica que se puede develar, que se puede recobrar a partir de las obras y muchas veces las excavaciones que el propio tren Maya implica. Pero también ha instruido para que se desarrolle un programa de mejoramiento de zonas arqueológicas promesa por sus siglas que implica el que podamos hacer tareas de investigación, estabilización, conservación, restauración y mejoramiento de las infraestructuras en 27 zonas arqueológicas Increíble. que están cercanas a la ruta del tren Maya, es. que implica este cuatro uh, sitios arqueológicos que son patrimonio de la humanidad, como es Palenque Uxmal, donde estuvimos recientemente con el presidente el sábado, Chichén Itzá y Calakmul, y también hay una ciudad histórica Patrimonio de la Humanidad este a la que por la que transcurre el tren Maya que es San Francisco de Campeche. Entonces de todo este patrimonio tenemos que hacer cargo que se cuide, que se proteja, que se difunda y que eh, se siga investigando para ponerlo en valor. Y por eso recuperamos mucho las enseñanzas de Eusebio Leal, que aplicó para el cuidado del Centro Histórico de La Habana, y lo estamos haciendo para el Centro Histórico de Campeche. Nos están viendo cubanos, venezolanos, bolivianos, con las transmisiones desde aquí. ¿Un mensaje a esos públicos, a esos pueblos? Pues el mensaje es que a México le interesa muchísimo el vínculo con todos los países y pueblos hermanos de Latinoamérica. Nosotros, eh, si bien eh, geográficamente estamos en Norteamérica, también somos un país del Caribe y por supuesto somos eh, intensamente y orgullosamente latinoamericanos. Alguna vez se decía que este, eh, México fue el baluarte, de la defensa de lo latinoamericano, cuando en medio de la invasión norteamericana sobre México pudimos preservar la integridad del país. Perdimos territorio, pero el país en su integridad y en su afán latinoamericanista y panamericanista se mantuvo y aquí está al pie del cañón, eh, pugnando por un continente eh, en donde todos tengamos voz por un continente en donde nos podamos relacionar en pie de igualdad y en donde ninguna nación, ningún país pretenda excluir a otras. Muy agradecido. Saludos a los amigos de Cuba, de Venezuela, de Bolivia y de toda América Latina. Nos Muchas seguimos gracias. viendo. Y esto era una entrevista en exclusiva del director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, el INAH, uno de los centros rectores de la 34 edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia que se está desarrollando por estos días en la capital la azteca y de la que estamos teniendo detalles en exclusiva para Latidos, precisamente para saber qué estuvo sucediendo durante este fin de semana en dicha feria. Tenemos un compendio de imágenes, un repaso rápido de lo que fue este gran encuentro. Justamente tenemos imágenes de lo que estuvo sucediendo en la 34 edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia que se está desarrollando en Ciudad de México durante estos días. El país invitado de honor en esta ocasión es Cuba, la isla caribeña, de la cual ha llevado invaluables personalidades, además que ha hecho presentaciones de libros, ha estado recordando a grandes figuras como son el antropólogo cubano Miguel Barnet, que ha estado celebrando más de ocho décadas de vida en estos días y también ha estado recordando al historiador de la ciudad de La Habana, el historiador cubano Eusebio Leal, fallecido hace poco más de un año también en la capital cubana. Precisamente tenemos imágenes de varios homenajes que se han rendido, presentaciones artísticas de bandas cubanas, así como presentaciones de otros materiales, ya sean de la literatura o también del cine.